Fiesta de la Santísima Trinidad. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. No todos los que creemos en un solo Dios entienden o conocen a Dios de la misma manera. Los cristianos conocemos a Dios porque Él ha querido hablarnos, Él ha querido revelarse. Nuestra fe no nace del deseo del hombre de llegar hasta Dios, sino de la decisión de Dios de ponerse en contacto con los hombres. Su Hijo, la palabra hecha carne, es la prueba. Dios había estado intentando ponerse en contacto con la humanidad durante mucho tiempo, desde cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando intervino por primera vez en la historia, mostrándose como un Dios amante de la libertad de los hombres y de los pueblos. Su intento se vio una y otra vez frustrado. Su mensaje fue unas veces no escuchado y otras voluntaria o involuntariamente manipulado. Y así, se le llegó a presentar como un Dios caprichoso y arbitrario, dispuesto a imponer durísimos castigos a los hombres por violar leyes insignificantes, o un Dios cruel que ordenaba pasar a cuchillo a poblaciones enteras, incluidos a los ancianos y a los niños. Para nosotros los cristianos solo hay un camino para conocer a Dios, Jesús de Nazaret. Solo en Él tenemos la garantía de poder conocer a Dios tal y como Dios se nos ha querido dar a conocer. Así nos dice en San Juan, capítulo 1, versículo 18. No viene a juzgar, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, dice el Evangelio de hoy, sino para que el mundo se salve por Él. Durante mucho tiempo se ha presentado a Dios como juez. En la Biblia hay pasajes en los que se presenta a Dios como juez, ciertamente. Lo que sucede es que en lugar de ver en qué sentido o de qué manera Dios realiza esta función, lo que hemos hecho es aplicarle a Dios el modelo de juez que tenemos los hombres o el tipo de juez que interesaba justificar a las clases dominantes. Por eso se olvidaban frases como las que hoy hemos leído en la primera lectura. Dios se revela al pueblo de Israel y dice que Él es un Dios compasivo, misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Así dice el libro del Éxodo. Para poner siempre en primer plano aquellas frases que hablando de castigo o de infierno, ayudaban a dominar cualquier tipo de rebeldía, convirtiendo a Dios en motivo de temor, sobre todo cuando estos jueces decían que su función procedía del mismo Dios. Desgraciadamente, muchos han presentado y siguen presentando así a un Dios como un juez. Pero el Dios cristiano, el Padre, que se ha manifestado en Jesús de Nazaret, es un Dios que no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Un Dios que es Padre, que es amor, que salva, pero Él no impone la salvación que nos envía por medio de Jesús, Él solo la ofrece. Su salvación es efecto de su amor, y el amor respeta siempre la libertad de la persona humana. Y en el uso de esa libertad, el hombre podrá aceptar o rechazar la salvación que el Padre le ofrece.
Esta es la primera cualidad de Dios que los cristianos tenemos por tener en cuenta cuando queramos hablar de nuestro Dios. Dios es amor. Tenemos que tener cuidado de no hacer a Dios a nuestra medida. Su amor no es como el nuestro. Casi siempre mezclamos el amor con el egoísmo, o nos preocupamos por ser correspondidos y no por alcanzar la felicidad de la persona amada. ¿Y qué amor, dice el Evangelio de hoy, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna? Su amor entonces es infinito, sin medida. La calidad del amor de Dios ofrece, se pone de manifiesto en la entrega de su Hijo. Es un amor que tiene un objetivo, una finalidad clara, la salvación de todos los hombres. Una salvación que ya es una posibilidad para esta vida, la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, la posibilidad de convertir este mundo en un mundo de hermanos. Es el amor del Padre que nos creó por amor y que quiere que sus hijos se le parezca practicando el amor fraterno. Así es como Dios quiere que le correspondamos. Ese es el amor cristiano, el que demostró su amor al mundo llevando a dar a su Hijo único para que el mundo por él se salve, dice el Evangelio. Esta es la imagen que nos dio de él Jesús de Nazaret, y todos los que de Dios se hayan podido presentar antes o después de él, o están de acuerdo con esta imagen, o son desde el punto de vista cristiana total o parcialmente falsas. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.